estamos. Espero ustedes me puedan escuchar bien. Que tantos jóvenes estén involucrados y participando con las tradiciones tan bonitas que tenemos, no solamente a la escuela de la Unidad Educativa Alejo Peralta, que no mencioné hace un momentito, que también esto a los jóvenes que pudieron el día de hoy realizarle una ofrenda, porque aparte del sentimiento que nosotros teníamos por él, porque era un... De la misma manera, subir a este espacio el representante de Corredor Artesanal, quienes son los felices ganadores de este concurso de ofrendas monumentales de día de... Pues ya nos dieron los primeros lugares y no quedamos. Bueno, en fin, dale.